Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¡Buenos días a todos! Espero que muy bien. Hoy prepárense porque les traigo un película. Posta, no me acordaba tanto de esta película, pero cuando no sé por qué, que se me apareció, dije. ¡Oh! O sea... Le he visto tantas veces en mi infancia que, que no, 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 no podía creer que no me la acuerde. Es un clásico de clásicos entre los clásicos. Así que vamos a arrancar esta sesión de... Esta sección. Esta sección de mis películas favoritas de Sandra Bullock con esta película que es Hechizo de Amor. Que no, 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 es una locura. O sea, Nicole Kidman. Acá sigo Nicole Neumann. <laughs> ya quisiera la otra. <laughs> Nicole Kidman y Sandra Bullock juntas y haciendo de brujas. No, 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 no. O sea, me, 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 me muero ya de lo orgasmo que me dan. No, no sé si a ustedes también les pasa esto nada que ver antes de empezar, pero no sé si se acuerdan de la película de Harry Potter. Cuando entran al, a la bóveda de Bellatrix Lestrange y cada cosa que toca se multiplica. Bueno, lo mismo pasa con mi pelo. Pero, ¿Qué onda? O sea, yo barro, limpio, saco así y miro el piso repleto de mi pelo de nuevo. O sea, no dura ni dos segundos sin mi pelo. Increíble la cantidad de pelo que pierdo. Bueno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, comenten. <laughs> y ya que están por ahí, comenten, pongan me gusta, suscríbanse y compartan el video si les gustó a los demás. Y también síganme en Instagram y en Twitter. Y bueno, ahora sí arrancamos. <laughs> Esta película empieza contándote una leyenda de una bruja en los años. No sé qué año, qué año se quemaban a las brujas. No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. No me acuerdo, pero a una bruja que esta no le querían quemar, sí la, la, la colgaban de una soga y la bruja usando magia se libera. Y eso es como obvio, ¿no? Como si las brujas eran brujas. ¿Por qué las personas tenían la idea de que las iban a eliminar tan fácil si las otras se supone que hacían hechizo y hacían, tenían magia? Eso nunca entendí, pero me parece que era como que. Eh, o sea, no entiendo de la historia de la humanidad, ¿no? Pero me parece que era como que se hacían los boludos para matar a, a las mujeres que pensaban, nomás, digamos, estaban, estaban bobina que no eran brujas, porque si no, claramente se podrían haber liberado de, de ellos y, y no dejarse matar. Pero como a ellos les convenía para sacarse de encima a cualquier mujer que pudiera expresar algo de pensamiento propio, entonces se hacían los boludos. Mi teoría. Bases, fundamentos, fuentes bueno, entonces la, la, la arranca con la leyenda de esta brujita que es la iban a matar porque aparentemente era la amante de todos los hombres del pueblo más o menos. Entonces las mujeres y los hombres todos querían que la chabona se muriera. Y la chabona se libera de, usando su magia y después nos enteramos que se va a una isla a vivir sola y que estaba embarazada que estaba esperando la llegada de su amor, su, 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 supuesto, su supuesto amante, su supuesto hombre, el amor de su vida y este, y este señor la deja abandonada, no se la banca el chabón, no, no, no le da, entonces la deja abandonada y ella toda sufrida hace un hechizo de que todos los hombres que se enamoren de su descendencia se van a morir. Porque si ella sufrió por amor, todo el mundo tiene que sufrir por amor. Se ve que era una persona que creía en las constelaciones familiares, en el que escribió esta historia, el que hizo la película, no sé. Entonces con este acto tan poco egoísta, arranca la historia y nos cuentan la historia de nuestras dos protagonistas, que son la Nicole y la Sandra. Son hermanas y resulta que su madre... Después de que muere el padre de ellas, porque ah bueno, me estoy olvidando de algo importante. Ellas son descendientes de la bruja esta, por eso ellas también tienen la la maldición, digamos, o sea, cada hombre que se enamore de ella se va a morir. Y la madre de estas dos muchachas se muere de amor después de que se muere su esposo. Creo que el peor sufrimiento que hay no es físico, el peor sufrimiento es por amor. Ya acá arrancamos con las dudas, porque no se mueren de amor. Ya, ya como está explicado, también es una mirada un poco romántica, una mirada un poco. Pero la verdad se mueren. Se, se, se dejan estar por la depresión. Esa mujer necesitaba ayuda psicológica, claramente, porque un grado tan grande de depresión como para dejarse morir incluso. Teniendo dos hijas, que yo no voy a decir que uno tiene que quedarse vivo por los hijos, alguien quiere pensar en los niños, no, pero un poco así, te tenés que hacer cargo de la responsabilidad de haber elegido traer dos criaturas al mundo, digamos, o sea, te tenés que hacer cargo de eso, te la tenés que bancar y, y un poco, o sea, no sé, capaz que estoy, estoy siendo media mala con todo esto que estoy diciendo, pero como, bueno, también le, le delega todas las responsabilidades de las chiquitas a las hermanas. Y es como, me parece, me parece egoísta, me parece, porque eh, vos, vos elegiste tener esas chicas, vos lo elegiste. O sea, yo no quiero tener hijos nunca, porque no quiero que, que nada me ate a este mundo, yo me quiero ir cuando tenga ganas de ir. Pero eso es lo que plantea. La madre de las protagonistas se muere. Se muere de amor. Entonces, las, las chiquitas estas, claro, traumatizadísimas de que se muere el padre y al ratito se les muere la madre por amor, claro, no se, la, la Sandra no se quiere enamorar nunca. No quiere saber nada con enamorarse porque, claro, no quiere sufrir el mismo flagelo, la, la misma fortuna que sufrió su madre. Entonces, hace un hechizo en el que empieza a decir... ¿Cómo va a ser el hombre del que ella se va a enamorar? Que, que su, su insignia sea la, la estrella, que tenga unos ojos azul y el otro verde, que esto y que aquello, y bla, bla, bla. Claro, este hombre no existiría. Entonces ella nunca se enamoraría, nunca sufriría por amor y nunca se moriría. Por lo menos no se moriría por amor, se moriría por causas naturales y un poco más razonables. Entonces, bárbaro, me parece genial su, su, su lógica. De hecho, cuando yo era chica, cuando yo era chica ¿ve? y veía esta película, la verdad no había entendido bien la cosa. Yo pensaba que cualquier hombre que ella se enamorara y que no fuera como esto que ella había dicho, se iba a morir. No que se morían porque la bruja primera había hecho el hechizo para toda la. una maldición para todas las generaciones futuras. Sino que yo pensaba que se morían porque ella había hecho ese hechizo. Entonces. Cuando yo era chica tenía un cagazo de decir cómo me gustaban a mí los chicos porque no quería como, como que si yo por esas casualidades yo tenía magia en serio yo creía que podía llegar a tener magia entonces por la duda no decía cómo quería que me gustaran los hombres porque no quería matar a nadie yo no no que imagínate estuviera enamorado de alguien, enamorada de alguno y de repente se me muere no y por mi culpa no 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 no. Creo que por eso hoy en día me gusta cualquier cosa, porque no, no definí mi gustos de cuando era chiquita y ahora cada cosa he hecho cada caridad más caritativa que, que Santi Maratea Así con eso les explico todo. Pero volvemos a la película. Pero la Nicole, la Nicole Kidman no quiere saber nada con, con, que no, con no enamorarse. Ella se quiere enamorar, quiere sentir, quiere ella es la, la espíritu libre, viste, y la otra es la mormonita. Bien, entonces cuando crecen, la, la espíritu libre Nicole Kidman, se va a la bosta con un chongo. Se va, se escapa de la casa, qué sé yo, y la, y la, y la otra ahí, viste, tipo, a lo Betty la fea, viste, con los lentecitos, los, los rizaditos, viste, como la más feita. Después lo mejoran, pero ahí era como la linda y la fea, viste, como siempre. Yo ya le he contado en otras películas que o si a vos te ponen lente, tenés pelo rizadito, y si te llega a poner, ¿verdad? Que peor sos la fea del pueblo. No importa cómo sean los rasgos de tu cara, no, lo único que importa son esas características. Y cuando se va, la, la, la Nicole Kidman le dice, vamos a hacer una promesa como de amor de hermanas, te voy a cortar la mano, me voy a cortar la mano yo y ahí vamos a jurar que nos vamos a volver a encontrar. Bueno, no hagan eso en sus casas porque eso es mucho, muy, muy peligroso de mezclar sangre con sangre. No, 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 porque ahí vos no sabe que tiene la sangre del otro, vos no sabes que tiene tu sangre, vos no sabes que podés estar mezclando ahí. No, no, no. Así que no lo hagan en sus casas. Ellas, bueno, lo harán porque son brujas y. Tienen miedo a morirse de amor, no decida poner. Algo que me había olvidado de contar es que el pueblo entero sabe que ellas son brujas. ¿Por qué? Porque la madre, la, las tías, trabajan como las brujas de, del, del pueblo, como la Zaida acá en Córdoba. Si usted lo ve que cada vez se aleja más, está cambiado, necesito que me traiga la foto, la prenda o el nombre completo del ser amado. Yo ya les conté en un video, vayan a verlo. Y las discriminan y pasa la escena en la que los otros niñes les gritan a ellas dos, cuando ellas también son niñas, le gritan bruja, bruja, eres bruja. Bruja, bruja, eres bruja, 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 eres bruja. Y nos, nos quedó el cantito para siempre, bruja, bruja, eres bruja. Déjenme en los comentarios si ustedes también se acuerdan del cantito ese. Entonces bueno, todo el pueblo sabe que ellas son brujas y las discriminan, pero ojo, cuando las necesitan acuden a ellas. Bueno. Cuestión que, la Nicole Kidman lejos viviendo su vida con sus chongues y la, la Sandra Bullock ahí como toda frustradita, todo, toda deprimidita, porque, claro, el pueblo sabe que ella es bruja y la discrimina y la hace bullying, así que no tiene amigas, no tiene pareja, porque la persona de la que ella se iba a enamorar iba a tener que tal, 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 ta, ta, ojos un ojo verde, un ojo azul, un ojo verde, esto y aquello y bla, 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 no existe. Entonces estaba sola y amargada con las tías. Y las tías, en vez de llevarla a, a algún profesional que la ayude, un psicólogo, un terapeuta, para que la ayude a que ella afronte el trauma que le dejó la muerte de su padre y pueda empezar a relacionarse con el resto, empezar a tener, a poder forjar relaciones sociales, no, le deciden poner un hechizo para que se enamore del verdulero. Y listo, problema solucionado. Ella se enamora del verdulero, o sea, pues bueno, magia, ¿no? Magia, usan magia y de repente ella a una hora suenan las campanas de la, de, la, de la ciudad y los dos salen corriendo le encuentro el uno del otro y nunca se habían cruzado palabras. Pero bueno, una vez que ella ya se casa con un hombre de bien, se le solucionan todos los problemas. De repente empieza a tener a amigas, de repente el pueblo no la discrimina tanto, o sea, ya la aceptan un poco más porque ya es la mujer de. Su vida mejora. Su vida mejora, tiene dos hijas, también una coloradita y una morochita, igual que, que la Nicole y que la Sandra. Su marido es maravilloso, no lo conocía, pero bueno, tuvo la suerte que le tocó un hombre más bueno que la mierda. Pero ¿qué pasa? Y la maldición chiquita, las constelaciones familiares te, te llegaron, te llegaron, te, te, te cruzaron, cruzaron por tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Se te muere el marido. Se le muere el verdulero aplastado por un camión. La verdad, le podrían haber elegido una muerte un poquito más digna, un poquito más linda. No, no, no. Cero poética la muerte, lo aplasta el camión y nosotros vemos la, las manzanas verdes en la calle. Y. Esta se va con las, con las hijas a la casa de las tías. Mi pobrecita, esas tías han decidido no tener hijos para vivir tranquilas y le viven cayendo con pendejas en la casa. Pero bueno, ellas aparentemente no les molesta mucho. Bueno, la Sandra medio que tiende a tratar de morirse de amor como su madre. Cuando uno sufre por amor, no hay consuelo alguno, ni de sus amigos, ni de su familia, o sea, ni palabras que lo consuelen. Pero aparece la Nicole Kidman, que te la muestran a la Nicole Kidman ahí toda diosa, pasando la joya, bailando de, en pool parties y enamorada de un muchachito. Bueno, no sé si enamorada, me parece que está recaliente, pero ella, ella, ella se queda enamorada. Del de muchachito malo, el, el, el rockstar, el, el. no sé, el, el, el matoncito, ¿viste? Jimmy Angelo. Jimmy. Angelo. Pero ella se, se lo, lo deja un rato el, el chongazo y se viene a, a ver a su hermana, que, que, que está en una. Depresión tremenda, porque imagínate, si ella no había sanado los traumas que tenía por lo que le había pasado a la madre, de repente ahora ella le pasa lo mismo. Traumadísima, pero se soluciona porque viene la hermana, le dice unas cuantas cositas bonitas y le dice: Bueno, te tenés que alegrar y, y bueno, ella se alegra. Y, <laughs> que venga la hermana la salvó de la depresión a la Sandra Bullock, pero la Nicole Kidman se vuelve a ir con sus chongas. Y bueno. Te muestran que de repente la Nicole Kidman le, le llama por teléfono a la, a la Sandra pidiéndole por favor que la vaya a ayudar porque el chongazo era un hijo de puta, era un femicida. Él la había golpeado. Porque claro, este muchacho aparentemente era como adicto al sexo, como quería estar todo el tiempo ahí, como súper celoso. Una cosa espantosa de hombre. Y ella lo, lo drogaba para dormirlo. Así ella podía descansar porque el otro quería estar todo el día ahí con, con ella. Una locura. O se van a ver una, un significado de amor. O sea, el significado de amor que maneja esta gente que creó esta historia. Tanto lo, de la, lo del libro, porque esto creo que está basado en un libro. Más la lo que hicieron los de la película. Tienen una definición de amor. Espiritual espantosa. aposta que si ustedes quieren sacar algo lindo de esta película, no se fijen en el significado que dan de amor, pero de amor de pareja, porque es espantoso. Y bueno, la Nicole Kidman le llama, le pide por favor que vaya. La Sandra Bullock se va a rescatar a su hermana. Por suerte, el chongazo no está, el femicida no está. Entonces, ella entra, la ayuda a la hermana y cuando la, la Nicole Kidman tiene que ir a buscar algo, que se había olvidado, ah un amuletito para la suerte, va y lo busca el auto de él y él ahí la agarra, la agarra y la secuestra y cuando la Sandra los ve, le dice el, el fenicia métete adentro del auto o la mato a tu hermana, maneja, bueno, maneja a la Sandra Bull. Y van ahí como el, el chabón súper, super loco, ¿viste? Medio tomado, le ofrece bebida a la Sandra Bullock. La Sandra Bullock le dice que no, después ya con magia como que se comunican. Y la Nicole Kidman le avisa que en la cartera de ella está el, el venenito con lo que lo dormía. Que si supuestamente, si vos le das mucho de ese venenito, lo morís, lo matás, lo morís, lo, 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 lo matás. Lo <laughs> Bueno, entonces la Sandra Bullock le da duro el venenito de brujas, y el otro le, le da, le da el chupi, le da el chupi, le da el chupi, pero no sabían que lo iban a matar con el venenito. yo pensaba que lo iban, lo iban a dormir nomás. Y el otro la quiere quemar a la Nicole con, con un anillo que tiene, viste, qué sé yo, y de repente, en medio, en medio de un forcejeo que tiene con la Sandra y la Nicole, queda duro. Y la, Nicole, y, la, y la Sandra dice: uh, bueno, al fin se durmió. Y la Nicole le dice: mmm, Me parece que dormidito no está, me parece que durmió para siempre. Y quedan ahí como las dos: Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Viste? Se, se van para la casa de las tías con el cadáver del muchacho. Yo digo: Ay, ¿por qué mierda? No lo tiraron por ahí. ¿Quién se iba a enterar que ella.? Bueno. De última, sabían que la Nicole era la novia, pero si sí, el chavo la había pegado, ¿qué sé yo? Tenés la excusa para decir que te fuiste, que tomaste el palo, no sé. Algún invento, alguna cosa. Bueno, no, no se les ocurre nada más que llevar al, al muerto a la casa de las tías y que deciden hacer magia para revivirlo. Luz de día, te vuélvelo a la vida. Mi luz negra noche, llévate, llévate a la muerte. Luz de día. Y acá siguen sí, como la lógica de, de varias películas de resurrección de muertos, que viste que los muertos no vuelven como eran antes, que vuelven más oscuros, qué sé yo. como la, la piedra de resurrección de Harry Potter, viste, como varia, la, la lógica de varias películas, de que cuando el muerto vuelve, no vuelve igual, vuelve, vuelve como raro y más oscuro. Y bueno, entonces vuelve el muerto este y la quiere matar a la Nicole. Y entonces, ¿qué hace la, la Sandra Bullock? Va, le pega con una, con una sartén y lo vuelve a matar. Facilísimo lo vuelve a matar, pero lo vuelven a matar, entonces lo terminan enterrando y se creen que ahí ya se soluciona el problema. El problema es que no, obviamente lo resucitaron con magia, o sea, hubieran, lo hubieran enterrado antes de, de revivirlo, pero no, lo reviven con magia y después lo, lo entierran. Entonces, claro, tienen un problema, de repente eh, eh, las, las, los zapatos de él aparecen entre la tierra y se vuelven a esconder, crecen rosedales, porque sí, ¿por qué? porque, bueno, la parte de la magia de él, no sé, el, el anillo aparece de adentro de una rana, viste, cosas muy, cosa muy raras, una de las chiquitas lo puede ver a él a través del, del espejo y después nadie más lo puede ver, viste. Cosas turbias empiezan a pasar de la presencia de este ser queriendo vengarse de estas dos que lo habían matado. Mientras tanto, aparece un policía. Un policía que está buscándolo, este chavo femicida porque efectivamente había matado a su exnovia. La había matado estrangulada y antes le había dejado, viste, la quemadura del anillo. O sea, lo mismo... Como planteándote que pensaba hacer lo mismo con la Nicole Kidman. La Nicole Kidman le dice que ella lo abandonó, no, no sé qué, y el policía le dice, bueno, pero acá está el auto de él. Tuvieron tiempo, hijas de puta, ¿por qué no se, se hicieron del auto? No, no tienen ni idea de cómo cometer un crimen. ¡Ah! <laughs> Bueno, entonces tienen el auto ahí y justifican que ella como que lo roba el auto cuando se escapa de, de, del chabón, cuando le golpea, viste, pero que ella no tiene idea de dónde está. Pero el policía, viste, se encarga de preguntar en todos lados qué saben de estas dos hermanas, viste, y todo el mundo le dice que son brujas, que esto, que aquello, que, que matan a los hombres con los que se casan, viste, como... Como muy incriminador, pero todas leyendas urbanas, ¿viste? Porque básicamente le dice que son brujas. Pero todo esto, el chabón había leído una carta que la Sandra Bullock le había mandado a la otra, hablando, supongo, sobre la maldición y de que ellas son brujas. ¿Qué sé yo, viste? Pero no, no, no entiendo bien si él desde un principio cree que ellas son brujas o no. O... Pero él, él sí cree que ellas lo mataron al femicida. Porque no sé, es como que él tiene la corazonada, porque si no, no hay pruebas contundentes de que ella lo hayan asesinado. Además, que si vos no tenés un cuerpo, no podés, eh, no podés decretar de que está muerto. Si vos no encontrás el cuerpo, no podés buscar al, al, que, que, al homicida. Esto lo aprendí viendo tantos videos de, de canales de sobre casos de asesinatos y bla. Vos tenés que encontrar el cuerpo, si no no, no, no se sabe si la persona está muerta o no, entonces no podés culpar a alguien de algo que no sabes, que no tenés prueba. Salvo que, bueno, la otra persona confiese, bla, bueno, no nos vamos a poner técnicos con eso. A todo esto, las tías que, o pues, sea, imagínense que cuando la otra estaba deprimida, la, la hechizan para que se enamore de un del verdulero, en vez de llevar la terapia, obviamente no van a tomar decisiones sabias en todo esto. Y para la conveniencia de la trama, las tías deciden que este problema los tienen que arreglar ellas solas y se toman el palo y las dejan a las dos chabonas sin tener la más puta idea de qué hacer con un muerto feminicida buscando y, y hostigándolas. las. Lo único que ellas se encargan es de que a las niñitas no les pase nada poniéndole, no sé, gilada un amuleto, para que el muerto no les pueda matar, no les pueda hacer nada a las chiquitas, pero sí les puede matar a, a sus su sobrinas. Pero bueno, bueno, entonces las chabonas estas tienen... La amenaza del policía que se, la quiere, se las quiere llevar presa y la amenaza del muertito que las, que las acecha. Cuestión que el, el policía le termina confesando a la Sandra Bulo, que está como impresionado con ella, que están que, tan, tan los dos ahí cachondos el uno con el otro. Y ahí ella se da cuenta que él tiene un ojo celeste y un ojo verde, o sea, y tiene una, una insignia de policía que tiene la, la estrella la estrella y um, entonces claro él era, él era el hombre de su hechizo y que él dice que en realidad no estaba buscando resolver el crimen sino que había sido llamado por la carta que leyó de ella como que lo montón de ves o sea que básicamente otro chabón que se le vuelve a enamorar por magia y ella le dice: Mira, chabón, vos estás acá porque yo te llamé con mi magia, vos no estás acá por, por una cuestión genuina. Muy bien, ella en avivarlo, en decirle la verdad, pero el otro le dice: Si yo no creo en los hechizos y en la magia, eso no funciona. Pero bueno, querido, la cuestión es que estás ahí, acabas de confesar que estabas ahí porque habías leído la carta de la chabona, o sé sea, que algo de más ya había, pero bueno, no importa, no importa, él le dice eso como diciendo yo estoy acá porque tengo ganas de verdad, porque me enamoré de verte dos semanas y de creer que sos una asesina, pero igual yo me enamoré de vos, viste. Bueno, a todo esto el otro se le mete, el femicida se le mete adentro del cuerpo de la Nicole Kidman. Y en un momento se le sale del cuerpo y está hecho ahí en todo una ceniza y, y quiere pelear con el, con el policía. Y el policía descubre que con el metal de la estrella, de no sé qué mierda, puede destruir esa ceniza. Pero no es que eliminaron el problema de, de, del, del muerto este, sino que no, la sigue hostigando la Nicole Kidman y en un momento vuelven las tías, al fin vuelven las tías y ven que toda la cita está como el orto porque la otra está poseidísima por el, por el femicida, la Nicole Kidman. Y entonces dice la vieja, hay que hacer una que el arte, hay que buscar 12 mujeres que vengan acá porque va a ser la única forma de que le podamos sacar el espíritu del femicida y entonces acá pasa lo que más me gusta de toda la película que es que empiezan a llamar a estas mujeres que las super discriminaban desde que eran chiquitas que le gritaban bruja, bruja, eres bruja las empiezan a llamar y le dicen mira, Nicole Kidman necesita ayuda porque el novio, el exnovio la atormenta, es violento, qué sé yo y me encanta porque en, en todas ellas lo entienden y de hecho, entre ellas se llaman y le dicen, no, tenemos que ayudar porque aparentemente se metió con un chabón jodido que no la deja tranquila, tenemos que ir a ayudarla, ¿viste? Parece que su hermana salió de una terrible relación y el hombre no la deja sola. Como todas entendiendo la situación y siendo totalmente empáticas, y por más de que ellas tenían ese prejuicio de que eran brujas, qué sé yo, todas agarran pues les piden que vayan con escobas, todas agarran sus escobas y se van a ayudar a esta muchacha atormentada por su exnovio femicida. Y bueno, ahí en toda una, una, una sesión de brujería, están todas alrededor, viste, la unión de las mujeres. No, era no, una cosa preciosa, la verdad, para verlo. Todas luchando contra el femicida. Bueno, cuestión que no, no, lo pueden, no lo pueden matar, el femicida es tremendamente fuerte, tiene todo el apoyo del patriarcado y estas 12 mujercitas feministas tratando de lo... no pueden, no pueden. Entonces, ¿qué se le ocurre a la Sandra Bullock? Le dice, le vamos a cortar la mano a, mí, a ella, a mí, y vamos a volver a hacer esa unión de las sangres, que ya les he dicho, que no le vuelvan, que no lo hagan ustedes, porque ustedes no son brujas, ustedes no tienen miedo de morir de amor, ustedes tienen miedo de morir de otras cosas. Y se juntan y ahí, viste, como que... Y terminan haciendo un, un efecto que hay una luz y se vuelve así en medio de la cosa, no sé. Es, es más fuerte el poder del amor, de la magia de ellas dos. Y ahí eh, lo eliminan, el femicida, una, una escena divina. La, la, la bruja, la que crea el, el, la maldición para toda la bruja del principio de la película, ahí aparece en una escenita. Como tratando de... de de hacerte ver de que se, 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 la bruja esta sintió el amor de estas dos hermanas la una por la otra entonces hacen la maldición que llevan hace generaciones y generaciones entonces listo se solucionan todos los problemas, me encanta, me encanta porque la solución de los problemas tiene que ver con el amor entre las hermanas. Amo bailar, amo a mi hermana. Y por la ayuda sorora de las mujeres. Me encanta eso. No se soluciona por el amor de otro hombre porque viene otro hombre salvador. No, no, no. Muy bueno todo eso. Pero la cagan. Cuando la, la Sandra Bulo, que ya había confesado que lo había matado al otro, termina saliendo airiosa de toda la situación porque se enamoró del policía y el policía se enamoró de ella y, y el policía planta pruebas falsas para, para liberarla a la otra. Entonces, como la enseñanza es. es yo te amo, entonces voy a plantar. Pruebas falsas para que a vos no te lleven presa porque acabas de matar a un hombre, a vos que te conozco hace una semana. ¿Me entendés? Como no está bien eso tampoco. Yo que me te hubiera mostrado que ella tiene que afrontar un juicio o okay. que uno, si ella queda libre y airosa, sea porque nunca encuentran el cuerpo del hombrecito este. ¿Me entendés? Si vos no encontrás el cuerpo, listo, como que no hay pruebas suficientes y ella sale como. Y queda como, bueno, ella no, no es culpable porque no hay delito, supuestamente. Entonces, bueno, listo. O eh, que ella afronte un juicio y salga como que eh, actuó en defensa propia y listo, liberada. Pero no porque se enamora del policía y el policía miente por ella. Pero bueno, cuestión que terminan, por supuesto, ellos juntos y todo el pueblo aceptando que ellas son brujas y haciendo rituales de brujas y cosas de brujas en Halloween y todos, todos felices y contentos. Divina película, me encanta, me encanta, veanla, recuerden estas viejas, estas viejas épocas, estas películas con estas actrices divinas y todo. Eso ha sido todo por hoy, no olviden suscribirse, comentar, poner me gusta, seguirme en mis redes sociales y eh, compartir el video. Y ya próximamente voy a estar publicando más películas sobre... Sandra Bullock, la verdad arranqué con una bien fuertecita, bien buena, 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 pero Sandra Bullock tiene una banda de películas geniales, geniales. Y vamos a seguir con el ciclo de las otras, de las otras actrices como Julia Robert, todavía me quedan mínimo dos películas de ella y las de Anne Hathaway, que también mínimo dos más. Así que bueno, vamos a seguir con todo esto porque me encanta hacer de lo que estoy haciendo en el canal. Creo que lo que más me gusta hacer es la parte de las películas. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.